Bueno, mi gente, estamos en vivo para llevar alegría al pueblo de Puerto Rico. Que bastante falta que nos hace, ¿verdad? Y el programa de nosotros, RISA, risa de Raymond y sus amigos, pero risa de risa también. Y la verdad es que hay mucha gente que tiene una risa contagiosa y yo sé que ustedes aquí se van a identificar. ¿Cómo es la risa de ustedes? Mira, hay gente que se ríe y te da cantazo. O sea, no te puedes reír, tú piensas, pero no me, ¿por qué me das? Porque te dan. Hay gente que se ríe, y como los lechoncitos que se ríen, ese. Así. ¿Ah? Está la risa muda también, no sé cuántos ustedes que hacen. ¿Y tú? Ajá, ajá, ajá. Está el que estartea también, que está. Tenemos una risa, tenemos una risa aquí, verá. Déjame ver esta. Eso como un perro chillando, ¿verdad? Una risa así. Esa es la del perrito. Están los que te hablan riéndose. Dicen, mira, una vez yo estaba. Entonces tú no acabas de entender. Y está el que. Redoble, maestro. El que cada vez que se ríe, se orina encima. Ese no falla, ese no falla. Tenemos otra risa más, me dicen por acá, déjame verla. Bueno, eso parece una bocina de carro, bro. Una bocina de carro. Bueno, desde Chichín Rodríguez, cuando entró para el PGA Tour, el torneo más grande que hay de golf en el mundo, no pasaba algo. Y es que otro puertorriqueño entra, luego de tantos años, un puertorriqueño cualificó y va a jugar ahora en el PGA. Él es Rafa Campo. ¿Cuán difícil es entrar al PGA Tour? ¿Cuán difícil es? Bueno, a mí me tomó 30 años, básicamente. 30 años. Exacto. Y desde Chichí no pasaba algo así, pero Chichí jugó Master, ¿no? Sí, Chichí jugó Master, los torneos más grandes del mundo, pero nada, Chichí yo creo que tiene como 80, 85 años ahora y él pudo jugar desde como los 30 hasta los 55 años, algo así, o sea que tengo 31 años, o sea que creo que es más o menos que estamos bien. ¿Y por qué no un puertorriqueño llegaba a jugar un PGA? ¿Por qué entrar ahí? Pues la realidad, Raymond, mira, es un deporte bien, bien costoso, lamentablemente, uh-huh. Y nosotros tenemos las facilidades, tenemos todo lo necesario para Puerto Rico, la verdad, nuestras condiciones del tiempo aquí son fabulosas. Perfecto. Tenemos verano todo el año. No, y tenemos campos de golf impresionantes aquí en la isla, pero la realidad es que las personas que lo han intentado se han dado cuenta que pues, la parte costosa es bastante. Y te frustra, es un juego bien mental. Bueno, tú sabes lo que es, sí, tú vas al golf. Bueno, no es que yo. Aquí puedo darte una pelita aquí ahora mismo, si quieres. A mí como que me yo dijeron, sé que tú vas al PGA, pero a mí me dijeron que hay una cosita por aquí, pues, que vamos a practicar. Pasa para acá. ¿Tratamos? ¿Y cuándo tú arrancas en el PGA? Pues fíjate, comenzamos ya la semana que viene, el okay. Lunes de la semana que viene. La semana que viene, representando ya a Puerto Rico por nivel, un año completo a nivel mundial. Exacto. ¿Ok? Está brutal. Recuerden este nombre, Rafa Campos. Bueno, Rafa, aquí te voy a demostrar. Continúa. Bueno, el primero que mete una bolita, vamos a suponer que estos son los hoyitos del campo, son los targets, porque vamos a ver dónde ellos. Lo que la audiencia no sabe es que nosotros estuvimos 30 minutos antes dándole esos huequitos y nadie la metió. No esperen mucho de esto. Pero está difícil, de verdad que está difícil. Vamos a ver qué pasa por acá. Dar tres bolitas a ver. Ok, cómo no. Para empezar. Ok. Que la cámara que nos. Esto es así, una bolita. ¿Ustedes creen que la voy a meter o no? ¿Qué ustedes creen? Eso va, ¿verdad? Dale, dale. La vuelta. Yo sí le puedo dar la puerta ya mismo. No se preocupen. Exacto. Que las bolitas son plásticas. Vamos a ver si. Ok, estuvo cerca, ¿no? Ok, cerca. Vamos a ver ahora. Casi. Ahí está. No es fácil. ¡Ay!
Dime que no estuvo cerca, no estuvo cerca. La verdad. Esa sí estuvo cerca. Ahí estoy viendo al coach tuyo que te está grabando. No, bueno, mi coach vino, viajó hoy. Mi coach viajó hoy. A ver, dale tú. Yo quiero verte a ti primero. Ok. Son tres. Eso es fácil. Vamos a ver. ¿Dónde la quieres, por favor? Aquí, yo la quiero aquí. Ok. ¿Ustedes creen? Ahora vamos. Vamos. Cuasi. Tranquilo, todo el mundo, eso va ahora. Por poco, ¿verdad? Por poco. Vamos, Raymond. Está. Oye, ven acá. Ahorita tú le diste todo el tiempo al cartel, por lo menos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mete? Esto es un deporte de caballeros. Se supone que uno no haga trampa, pero está permitido. Acuérdense siempre de este nombre, Rafa Campos, quien va a estar ahora en el PGA Tour representando a Puerto Rico durante todo un año. Así que te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias a Puerto Rico. Seguimos con los borrachitos. Mira, entonces llegué a casa por la tarde y entonces me encuentro a mi mujer, a Aurora, de frente, y le digo: oye, negra, ¿llevaste el carro donde Don Carlos, que había que hacerle un cambio de aceite y filtro? Y me dijo: sí. Y yo le pregunté por curiosidad, porque yo sé lo que vale. Yo le digo: oye, mamita, ¿y cuánto te costó? Me dijo: $400. ¿Cómo? Yo, muchacho, ahí mismo yo di un brinco que por poco me decapito la cabeza con el abanico que está en el techo. Yo le digo: pero espérate, negra, como que $400, si eso lo que vale son 30, 40, 50 pesos a todo switch. Y me dijo: ah, bueno, lo que pasa es que Don Carlos me dijo que tenía el sensor del rack and pinion dañado. ¿De qué? De rack and pinion, o una ñoña así, porque yo no sé eso. Y yo le digo: ¿y qué es eso? Me dice: una lucecita que está en el dash, que estaba blinqueando, y gracias a Dios que Don Carlos lo descubrió y me cobró barato, nada más que $400 por arreglármelo. Porque si llega a ser por ti, me mato en la carretera. ¿Y qué tú le dijiste? Yo le dije: tranquila, negra, no te iba a pasar nada, yo no tengo tanta suerte. ¿Tú sabes que por eso es que yo arreglo los carros yo mismo. Todas las reparaciones de carro las arreglo yo en casa. Ah, bueno, porque tú sabes de mecánica, yo no sé nada. ¿Yo de mecánica? ¿Sí? Yo no sé nada de mecánica. Es más, yo creo que yo soy el único hombre criado y nacido en Bayamón que no sabe nada de carro. Ni me gusta el baloncesto tampoco. ¿Sí? Eso de los indios ahí. No, vayamos, son los vaqueros. Para que vean lo poquito que sé. Pero yo no sé nada de eso. Lo mío es los números. Yo soy contable. Y sé de balancear presupuestos, de eso así. Por eso sí, por eso cada vez que en casa se daña un carro, lo arreglo yo. El otro día la mujer empezó con que había una bombilla así, un sensor prendido también, que un vecino le dijo que era del check engine. Yo nunca había oído esa pieza, el check engine. Yo no sé qué es el check engine. Yo tampoco. La cosa debe es estar al lado de rack and pinion. Que se convirtió en un tequere, un tema diario. No le has chequeado el check engine. Y yo le dije: va, hola, negra. Y fui, chequeé y lo arreglé con un pedazo de tape de esos eléctricos. No. ¿Con un tape negro de eso? Así como lo pero, oye. ¿Qué hiciste? ¿Cogiste un cable que estaba pelado y lo uniste, le diste vuelta con el tape? Negativo. Fui al carro, lo prendí, prendió el check engine y cogí un cantito de tape y lo tapé. Santo y bueno, no me han vuelto a mencionar el check engine. Porque de carro yo sé echarle gasolina y aire a las gomas, manda. Mira, vamos. Oye, así no te ha pasado. Hablando del aire de la
goma. ¿A ti no te ha pasado que tienes una goma media vacía? Entonces llegas a un garaje y tienes que echarle dos pesetas a la máquina esta que da aire. Ah, compré. Y entonces tú llegas y le echas las dos pesetas y prende. Y tú en lo que desenredas la manga, que siempre está enredada, siempre. Y llegas a la goma, que es la última al otro lado de Carlos, y en lo que le quitan la tapita al pistoquito, y ves el truco de ponerle, porque a veces cuando lo pones lo que hace es botar aire a la goma, y tú, maldita sea mi vida, gris. Y lo pone así, ahí se apaga la contrallama aquí. Y te quedas con la goma más vacía. Entonces tienes que cambiarlo. O sea, después que llenas las cuatro gomas, te costó $6.50 cambiar la goma. Pues le vas a poner la tapita al pistoquito y de repente desapareció. Se la tragó la brea, la tierra, así el es. Mundo. Es no hay misterio. Tapita. A mí me ha pasado, y tú sabes que yo he descubierto también, descubierto. Que los carros cuando los llevas al mecánico son igual que los nenes cuando los llevas al pediatra. ¿Por qué? Porque el nene pasó toda la noche con fiebre, tosiendo, no dejó dormir a nadie, falta la escuela, lo llevas al pediatra y está como una campana. Y el carro estuvo un mes haciendo un alboroto, y lo llevas al mecánico. Lo prende y es un Porsche. Es verdad. Que usted me descuente el día del huracán. No, pero si ese día yo abrí temprano. Usted fue el que mandó para mi casa que cerrara la barra, ni que para que esperara el huracán. Pero ¿qué culpa tengo yo de que el huracán no haya venido? El diablo. Ok. Bueno, yo lo entiendo usted, sí. Oiga, pero también póngase en mis zapatos. Caramba, Rizzo, eso va a ser difícil. Porque, déjame, ay, perdón, que va, mira, va a ser difícil porque el jefe tiene el pie más grande que tú. Y él no se va a poder meter en tus zapatos. Le va a pasar como las hermanas de la Cenicienta, que trataban de meter el pie y no entraba, y no va a conseguir su príncipe azul. ¡Cállate, imbécil! No, es usted, jefe, no. Ok. Sí, siga, que lo escucho. Sigue tú ahí, no hagas caso al imprudente este. Deja que la muchacha está defendiendo a su chavo. Okay. Di lo que le tenga que decir a tu jefe para que defiendas tus derechos laborales. Okay. Ahí, cállate la boca tú. Pues está bien, así lo hacemos, ok. Ok, gracias, así lo haré. Arreglate. Bien. ¿En qué bien eso? Bueno, pues la alternativa que mi jefe me da es que si yo logro convencerlos a ustedes, que son nuestros clientes más distinguidos, de pagar la deuda que ustedes tienen en la barra, él me paga el día que me quiere descontar del huracán y además me da un 20% de comisión por la gestión de cobro. Así que esto está entre ustedes y yo. Espérate. Mal hecho. Mira, ¿y eso qué quiere decir? Que aceptamos efectivo, tarjeta de crédito, de débito, cheque personal, cheque de gerente. No, pero espérate. Hasta los bonos del pueblo de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Tampoco así, tú no puedes ser tan carne de puerco con nosotros. Después de la catástrofe que nos ha azotado. ¿De qué catástrofe tú estás hablando? Si aquí ni siquiera llovió. No, estoy hablando de mi matrimonio. Para mí es una catástrofe, yo no sé por ustedes. ¿Y qué tú me dices de la ley seca que siempre se impone en Puerto Rico cada vez que viene una tormenta? Es verdad. Y que afecta tanto al pequeño comerciante y a la clase obrera y trabajadora puertorriqueña. A mí me destrozó. ¿Pero de qué demonios de ley seca ustedes están hablando? Si aquí no hubo ley seca en este país. ¡En nuestra casa! Ok, pero espérate. Tú no tienes idea lo que es pasar cualquier tormenta en tu casa sin poderte dar un paro. Nosotros, atómicos de la clase media puertorriqueña, y tener que estar sin darse un paro viéndole la cara a los demonios personales que tenemos. O sea, nuestra esposa. Exactamente. ¿Tú sabes cuándo es que yo me pude dar mi primera cerveza? Después de pasado el mediodía.
¿Ok? Y eso es horrible. Es dar su palo y sentirse culpable por estar bebiendo y que tan temprano. Exactamente. ¿Tú sabes? Se tiene que sentir uno como si fuera un ser despreciable, si bebe, porque no merece ni vivir por una cervecita a las 10 de la mañana. ¡Podre! ¡No es tan temprano! ¡Ah! Pero los ricos no pasan eso. Porque los ricos no, los ricos en el desayuno pueden beber champán. ¿Y qué hacen? Le echan un poquito de agua china y le dicen mimosa. O de parcha. O de parcha y le dicen mimosa. Entonces, como ellos no quieren que le digan atómico, como nos dicen a nosotros, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre al desayuno. Ahora los ricos no desayunan. Ellos van a brunch. Y en el brunch tú puedes beber champán, ¿verdad? Pero que nos cojan a mí o a ti también, con un palito de ron con anís, que eso es un cordial, es una cosa fina. Eso es un fornicadito. Por la mañana pisando una tortilla de jamonilla con queso sudado. Exactamente. ¿Qué te dicen que eres? La verdad, que eres un atómico. Exactamente, y a orgullo lo llevamos. Sí. Yo lo que nosotros te pedimos ahora, Rizzo, es que tú te solidarices sentimental, emocional y económicamente con esta clase trabajadora puertorriqueña que está echando este país para adelante. Qué chévere, pues paguen lo que deben y así recibe esta clase trabajadora puertorriqueña, o sea, esta que está aquí, lo que le deben. Además, mueve la economía del país. Vamos. Esta no entiende. No, fíjate, no solamente no entiende, sino que su actitud me parece un poco carne puerco. Sí. Bueno, pero ustedes prefieren que yo negocie con su esposa para que ellas tengan una ideita de cuánto ustedes se gastan aquí. Ok, vamos allá. Espérate. Ay, Paco, por favor. Es ¿tú crees que ella tiene el teléfono de nuestra esposa? ¿Tú crees que ella va a llamar? ¡Pruébame! ¡Ay, tú no te...! Tiene el teléfono de Luli. Lo tiene. Y tiene el teléfono de Aurora. Está en un chat con ella. Yo creo que tú fuiste la que te inventaste el chat del gobierno. Ella es la verdadera administradora del chat. Vamos a hablar. No discutas con ella. De las cosas que yo he aprendido en mi vida, y la más importante es que jamás discuta con una mujer. A menos de que sea parte de tu entrenamiento cardio del día. Es verdad. Porque te va a reventar el corazón tratando de hacerle entrar en razón. Porque son competitivas y nunca pierdes. Tú no vas a ganar. Tú sabes que eso es totalmente cierto. La única vez que yo le he ganado un argumento a mi esposa, una vez en mi vida, de todos los años que llevamos juntos, una sola vez, que ella me dijo, tienes razón, tú tienes razón. ¿Y qué milagro es ese que estés vivo para contarlo? No, porque desperté, fue un sueño. Ay, la verdad que ustedes son tan imbéciles, de verdad que ustedes no sirven. ¿Quién de los dos me va a pagar? Vamos. Está bien, ¿sabes qué? Vamos, olvídate de eso. Yo te voy a pagar. Yo voy a ir al carro, voy a buscar la chequera, voy a saldar la cuenta. Perdona. Es más, sírvenos dos palos dobles. Que te los voy a pagar ahora también. Yo te pago la mitad. Ok, voy al carro, vengo, busco una chequera y te pago. Okay. Vengo ahora, Joaquito. Oye, ven acá. Esto es por curiosidad que te voy a preguntar. ¿Por qué las mujeres están tan convencidas de que ustedes son superiores a los hombres? Porque lo somos, obviamente. Y nosotras podemos hacer las cosas mejor que ustedes, los hombres. Además, somos las escogidas por la naturaleza para dar vida. Sí, pero fíjate, tampoco así. Porque la verdad es que sin la ayudita que nosotros le damos... Digo, también, ¿verdad? También hacemos lo nuestro, porque sin ese empujoncito no se da la vida. Claro. Sí, pero sin esa ayudita, ustedes no tendrían gustito, ¿verdad? Es verdad también. Entonces, ¿pero quién es la que carga 9 meses? ¿Quién es la que alimenta desde su propio cuerpo? Es verdad. Nosotras. Es verdad. Lo que ustedes hacen es bien fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que ustedes hacen lo hacen hasta las bestias. Es posible, pero tú sabes que tampoco seas tan dura con nosotros, porque nosotros somos seres evolucionados también. No me digas. Claro. Cuéntame, que sí. ¿Cuál ha sido la evolución del hombre más allá de crear armas, crear la guerra, crear la destrucción? Me gustaría saber, pues vamos. Mira, hemos evolucionado en la supervivencia. No hay quien nos ponga un pie adelante en eso.
Por ejemplo, mira este ejemplo que te voy a dar. ¿Tú quieres que te paguemos los chavos? No hables con nosotros que somos las bestias. ¿Cómo es eso? Nosotros somos las bestias. Lo tienes que hablar con las dueñas del circo, con nuestras mujeres. ¡Mira! ¡Prende!